Llega la hora del piquete informativo, producido con los ingredientes que usted necesita para saber qué pasa en la región. Una iniciativa de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Resander, con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Desde Barichara, Leila Zuniaga nos cuenta cuáles han sido los logros más significativos de la labor comunicativa y comunitaria de la emisora Mirador Estéreo en los últimos 20 años. Ana Patricia Mesa de Charalá Estéreo salió a la calle a preguntarle a sus paisanos cuál es el producto agrícola o alimenticio más representativo de este municipio. Y desde Málaga, nuestro colega Juan Esteban Álvarez de Los Andes Estéreo trae a la selfie sonora la experiencia de un comerciante y comunicador. El piquete informativo. Acompañen estos bocados noticiosos con su bebida favorita. Bienvenidos al piquete informativo, con todo el sabor y el color del acontecer regional. Pequeñas acciones, grandes cambios. Esta emisora nació el 12 de mayo de 1998. Desde Barichara, Monumento Nacional, paraíso turístico de Santander y Colombia, transmite Mirador Estéreo. Logramos comprar esta consola, que esta consola es una consola de radio, de verdad, es lo que llaman una consola profesional, ¿verdad? Y le podemos ofrecer el excelente servicio que nosotros tenemos, de un sonido muy, muy nítido. Pudimos montar acá esta cabina, todo eso lo hicimos. Esto también me ayudó Javier Yelito, también le tengo, a Eduardo Silva también le tengo que agradecer enormemente, porque la parte técnica, aunque sea empírica, pero muy buena, él la hace. ¿Cuántos proyectos realizamos desde el 2013? Desde el 2013 hicimos investigación y logramos sacar dos libros hechos por los niños. Dos libros que hicimos a través del programa del Ministerio de Concertación. Trajimos grupos de danza de diferentes partes del país. Los grupos musicales de acá, en el Festival de la Radio Pati Amarilla, que me parece espectacular. Emprendimientos, cuántos emprendimientos se mostraron. Todo el tema cultural, lo que hicimos este año, que fue muy, 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 muy bueno, bendito Dios. Sí. ¿Cuántas cosas más hicimos que las hicimos desde la emisora? Este es un medio que se presta para hacer tantas cosas, y todo en el sentido positivo lo hicimos, gracias a Dios. Escuelas de radio para Mitio y Santa Elena, desafortunadamente, para Carare nos quedó esa deuda y no fuimos capaces, gracias a la cooperativa, porque la gente que ahorra en la cooperativa, por todo eso, queramos esa cooperativa. Ella fue la que nos colaboró. Comente, diga, opine. La calle nos habla. En el municipio de Charalá y corregimiento de Cincelada preguntamos, ¿cuál es el producto agrícola o alimenticio más representativo? Y esto nos respondieron. Los productos que más se dan acá en este pueblo es la yuca y el café. El producto más que se cultiva es el café. Y también pues la yuca y el plátano. Los productos que más salen son la ganadería y el café, que también hay otros productos más, pero es como lo más importante de nuestro municipio. Yo creo que el producto que más proveeremos acá en Cincelada, el café y la ganadería. Es el café, la yuca, la miel y el plátano. El producto que más provee Charalá es la leche. En primer lugar el café y la ganadería, la panela, las frutas, la naranja y la mandarina, que también la sacan mucho de aquí. Es el café, la yuca, la miel y el plátano. Lo que más se da acá en el campo es la auyama, la guatila, cebolla, tomate, pepino. El producto más representativo son dos. En el primer lugar está la panela y en el segundo lugar la yuca. Desde algún rincón del territorio nos llega una selfie sonora. El gerente de Canal Tro y ellos también pues me llamaron, vieron mi trabajo que hacía y pues me dijeron que si quería ser parte de, como corresponsal del Canal Tro, y ingresé y posteriormente pues empecé a ser parte de la Asociación de Comunicadores del país. Pedro Manrique Rivera es comerciante y comunicador social de la ciudad de Málaga. Desde hace más de una década trabaja con el canal comunitario de la capital de la provincia de García Rovira.
Trabajaba en el comercio y oía mucho las emisoras. Y al oír las emisoras, escuchaba pues hablar muy emotivamente de la gente, dando información, dando a conocer todo lo que sucedía en esta región. Y a mí me empezó como a nacer esa idea. Bueno, yo quería entrar a ser parte de la asociación de comunitaria de televisión acá en el municipio de Málaga. Y pues en una de las convocatorias que se hacen para ser parte de la junta directiva y de junta de vigilancia, pues me acerqué allí a esta reunión y allí fui elegido como miembro de la junta de vigilancia de Arcoma Televisión, y de ahí inicié pues el proceso de trabajar con este medio y también de hacer información. Allí se tenía un noticiero, y en este noticiero, en una ocasión, la persona que hacía presentación de este noticiero se le presentó una dificultad. Entonces, como que vi la oportunidad, no, pues intentémoslo. Inicié como corresponsal del canal TRO, y allí pues hubo un amigo que estaba en Medellín y me dijo: oye, yo lo veo trabajando bastante en tema de información, le interesa de pronto hacer parte de la ACP. Yo le dije: ¿qué es eso? Mira, ¿no? Pues la Asociación de Comunicadores Periodistas. Y claro, dije: no, sí. Entonces iniciamos un proceso y empecé a ser pues parte de la Asociación de Comunicadores del país. El Piquete Informativo. Esperamos que hayan disfrutado de este Piquete Informativo, una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas. Encuéntrenos en Facebook como Resander Colombia y déjenos saber cómo encuentra la sazón de este piquete informativo. Los esperamos en otra emisión con nuevos bocados informativos. El Piquete Informativo, una iniciativa de Resander con el apoyo de sus emisoras afiliadas.